Va a suceder en este pueblo. Así se titula el cuento de Gabriel García Márquez, narrado por él mismo en un congreso de escritores en la década de los 70 y publicado posteriormente en la revista El Cuento de México, y que quiero compartir con vosotros esta noche. Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella le responde: No sé, pero he amanecido con el presentimiento que algo muy grave va a sucederle a este pueblo. El hijo se va a jugar al billar y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice: Te apuesto un peso a que no la haces. Todos se ríen e incluso él se ríe. Tira la carambola. Y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan qué pasó, si era una carambola sencilla. Y él contesta, es cierto, pero me ha quedado en la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo grave que va a suceder a este pueblo. Todos se ríen de él y el que se ha ganado su peso regresa a su casa donde está con su mamá o una nieta o en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso dice y comenta. Le gané este peso a Damaso de la forma más sencilla, porque es un tonto. ¿Y por qué es un tonto? Porque no pudo hacer una carambola sencillísima, estorbado con la idea de que su mamá amaneció hoy, con la idea de que algo muy grave va a suceder a este pueblo. Y su madre le dice, no te burles de los presentimientos de los viejos, porque a veces salen. Una pariente oye esto y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero, Deme un kilo de carne. Y en el momento que la está cortando, le dice: No, mejor córteme dos, porque andan diciendo que algo grave va a pasar. Y lo mejor es estar preparado. El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar un kilo de carne, le dice: Mejor llévese dos, porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar. Y se están preparando y comprando cosas. Entonces la vieja responde: Tengo varios hijos, mejor deme cuatro kilos. Se lleva los cuatro kilos y para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto a las dos de la tarde alguien dice: ¿Se ha dado cuenta del calor que está haciendo? Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor. Tanto calor que es pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra, porque si tocaban al sol se les caían a pedazos. Sin embargo, dice uno, a esta hora nunca ha hecho tanto calor. Pero a las dos de la tarde es cuando hace más calor, dice el otro, sí, pero no tanto calor como ahora. Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz. Hay un pajarito en la plaza y viene todo el mundo espantado a ver el pajarito. Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. Sí, pero nunca a esta hora. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. ¡Yo sí! ¡Soy muy macho! grita uno. ¡Yo me voy! Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde todo el pueblo le ve. Hasta que todos dicen, si este se atreve, pues nosotros también nos vamos. Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice, que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa. Y entonces la incendia y otros incendian también sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico como en un éxodo de guerra, y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio, le dice a su hijo, que está a su lado, ¿viste mi hijo que algo muy grave iba a suceder en este pueblo?